Donald Trump va a invadir México? No, no es broma. Ve este video completo. Donald Trump lanzó una fuerte acusación y es que él dijo lo siguiente y lo voy a citar. Los cárteles son quienes administran México. Pueden quitar al presidente en dos minutos. Y es que sí, según Donald Trump, México está controlado por el crimen. Y la verdad es que según investigaciones hechas por especialistas, gran parte del territorio mexicano sí es controlado por los criminales. Ahora bien, tras esto muchos se han preguntado, ¿Donald Trump lanzaría misiles o invadiría México? Algunos dirían no es posible o incluso que es una completa locura. Pero, quien fuera ese el secretario de Defensa de Donald Trump en su primer mandato aseguró que Donald Trump le preguntó en secreto. Si se podría lanzar misiles a México Para destruir laboratorios de sustancias prohibidas Y que todo fuera de tal manera Para que se pudiera acusar a otros Y no a Estados Unidos El secretario de defensa quedó completamente impactado Ya que la idea le parecía absurda Pero cuando esto lo reveló, muchas personas Incluso importantes políticos de Estados Unidos Les pareció una buena idea Y hasta la apoyaron, asegurando que Estados Unidos tiene que tomar el poder Y el control, incluso asegurando que Estados Unidos tiene que incluso ocupar la fuerza Militar para detener al crimen mexicano. Esto sin importar si el gobierno de México está de acuerdo o no. Fue en ese momento que lo que comenzó como una idea de lanzar misiles a México se convirtió en algo que sí se podía hacer posible si Donald Trump regresaba a la presidencia. Y es que te repito, no es un rumor y no es una teoría de conspiración. Un secretario de defensa de Estados Unidos que trabajó para Donald Trump. Fue quien lo dijo, que Donald Trump le preguntó si se podían lanzar misiles a México para destruir laboratorios de sustancias prohibidas y hacer parecer responsables a otros y no a Estados Unidos. Donald Trump también, antes de ser elegido presidente en ese segundo mandato, es decir, hace tan solo unos días, anunció que enviaría miles de tropas en la frontera con México y que obligaría también a México a que cuide la frontera, ya que si no lo haría, México lo va a pagar muy caro. Algunos pensarán que una cosa es lo que Donald Trump dice y otra cosa es lo que hace. Pero según expertos, realmente lo que dice Donald Trump intenta cumplirlo. Y por otra parte, muchos no lo saben. Pero desde hace años, gobiernos de varios países, sobre todo Estados Unidos, tienen bases de operaciones secretas en México y estarían operando agentes secretos en México. Y es que México está conectado con Estados Unidos. Por ejemplo, en los años 60, en México, y eso está confirmado, había agentes secretos en México, tanto de México, tanto soviéticos, tanto cubanos, tanto de la CIA. Y actualmente, hoy en día, se cree que muchos agentes secretos de diferentes países, incluso bases de operaciones de diferentes países, se encuentran en México. Aquí otros pensarán, bueno, pero simplemente son inteligencia y espías, pero no tienen misiones secretas tal cual. ¿Los especialistas creen que sí? Sobre todo que Estados Unidos tiene agentes especiales operando en México, y no solo para tomar información, sino para hacer acciones tal cual, para prueben. Cuando se detuvo al... Considerado el... Al más buscado de los últimos tiempos y tal vez de los más poderosos. Y es que de la nada apareció en Estados Unidos y muchos creen que es así que grupos militares, fuerzas especializadas, agentes secretos están operando actualmente en México. Obviamente todo de manera secreta. Es por eso que ni siquiera la información se puede confirmar. Tras todo lo anterior llega la pregunta: ¿Se cree que si sí hay agentes secretos operando en México? Donald Trump sí preguntó si podía lanzar misiles y enviar tropas a México. Pero llega la pregunta: Donald Trump lo haría realmente? Sí, pasaría realmente. Esto? Y es que el punto no es que Estados Unidos invada México para poder tomar el control de México y volver México un territorio estadounidense. Para nada. Eso fue en el pasado. Y esto ya no le interesa a Estados Unidos. Pero en cambio, Estados Unidos tiene muchos intereses en México. Muchos. Es sí que sí podría lanzar ciertas operaciones militares, algunas secretas, incluso no tan secretas, para detener a criminales o simplemente hacer lo que les convenga. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión. Quiero conocerle. Yo soy Marco Antonio y esto es tu Cosmopolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.